Hola familia, bienvenidos a mi canal de Cupas y Más. Hoy no vamos a tocar pinceles, hoy os vamos a contar algo que nos ha comentado una compañera nuestra. Mirad, bueno, lo primero que digo, se lo dedicamos este vídeo a nuestra querida Palmira, Palmira Pielagos, que yo le llamo cariñosamente Palmi. Se lo quiero dedicar porque ha sido ella la que nos ha chivado esta cosita súper espectacular. Vosotros sabéis que nosotros hacemos una pasta con harina de arroz y cola para trabajar las molduras en estos moldes de silicona, porque necesitamos una pasta consistente que no se deforme cuando la saquemos del molde. Bueno, pues ella el otro día me llamó y me dijo, Maite, mira lo que he hecho y tal. Fantástico. Mirad, además es una cosa que creo que casi todo el mundo podrá encontrar. En los bazares chinos hay esta goma eva flexible. Yo he comprado diferentes marcas, ¿vale? Y he comprado diferentes colores para ver el resultado. Y estas tres me han ido fantásticas. O sea, que es que creo que todo al final es lo mismo. ¿Qué se puede hacer con ello? Pues mirar qué molduritas hecho con los moldes más bonitas han quedado. Súper bien terminadas, súper bien acabadas. Cuando están ya secas, que nada, media horita como mucho, quedan flexibles. Que aunque todavía no estén secas, las puedes pintar, las puedes trabajar. O sea, es una maravilla. No mancha, no te ensucia los dedos, no es tóxica. Vamos, a ver, esto es una cosa para los niños. Se vende para los niños para jugar. Bueno, pues Palmira me dijo, Maite, prueba esto que verás que es una pasada. Entonces, yo os enseño cómo hacerlos, el resultado que da, y luego ya haremos tutoriales trabajando sobre objetos, lo que queramos hacer. Ahora, por ejemplo, vamos a probar una. Esta misma blanca. Sí, deciros, cuando la terminéis de usar, esto se tiene que dejar en la bolsita que viene muy bien cerrado, hermético, porque se seca al aire. Mirad, ¿veis? Es una goma como si fuera chicle, pero que no mancha las manos, ¿vale? Entonces, nada, amasáis un poquito y vamos a hacer alguna pieza. No hace falta poner el aceitito en los moldes, pero yo también me imagino que también dependerá un poquito de la marca que sea. Entonces, si vosotros veis que se pega un poco, pues poner el aceite que hacemos normalmente, que nutrimos el molde para luego desmoldar bien. Bueno, ahora vamos a hacer estas rositas de aquí. Vais colocando. Es muy fácil de trabajar, no mancha, podéis ir poniendo cachito a cachito que se une súper bien. Entre ellas podéis coger, por ejemplo, yo en este caso tengo una blanca y una negra, podemos hacer el color gris, o sea, entre ellas se puede mezclar. Y lo que hacéis es colocarlo muy bien, rellenar muy bien el molde y vamos a sacarla con cariño. Bueno, mirad qué cosa más chuli. A mí me ha costado quitarla desde aquí y os diré por qué. Porque le he puesto poquita cantidad. Tenía que haber rellenado un poquito más, pero bueno, luego la he sacado y ha quedado bien. No podemos trabajar sobre moldes que tengan muy estos moldes de hacer las puntillas, que son muy poco profundos. Esto no lo podemos hacer porque, claro, al quitar sí que se nos deforma. Esto no se estira, no se nos deforma, queda súper bien, pero tenemos que rellenar muy bien el molde, ¿eh? Que tienen que ser moldes así un poco hondos. La podéis trabajar ahora mismo, podéis pintarla encima, la pegamos con cola
sobre el objeto que queramos. Podemos pegar piezas entre sí, no necesitan cola. Yo os doy informaciones que voy viendo. Una vez que la tengáis hecha, procurar ponerla encima de algún plástico, o yo os aconsejo papel de cocina, y os diré por qué. Porque yo esta que tengo aquí, negra, que es de este molde, como veis falta un trozo, y yo la había puesto sobre una madera y se me ha pegado. Entonces, al quererla quitar de la madera, digo, como que se me ha pegado. A lo mejor también yo le hice así, la apreté un poquito. No, vosotros la ponéis ahí, pero claro, si la queréis, si se ha quedado un poco abombadita, que la queréis hacer un poco dando unos golpecitos, claro, se pega. Entonces, si le ponéis un papel de cocina o algo que luego la podéis despegar, pues será fantástico. Otra cosita, que esto me ha hecho mucha gracia. Ahora que estamos todavía haciendo cositas de Navidad, os cuento. Polvo de ángel, purpurina, lo que tengáis. Vamos a poner un poquito aquí en el molde. Lo moveremos. Venga, que se esparza un poquito. Vamos a usar el color negro, que nos va a resaltar. Si queréis hacer, pues eso, alguna moldurita que queráis con brilli, pues ahora veréis. Tenéis que rellenar bien. Porque ya sabéis lo que os he dicho antes. Si son moldes muy bajitos de profundidad, nos cuesta sacarlos. Si vosotros lo colocáis bien, que tenga lo que tiene que tener de cantidad, luego para sacarla es una maravilla. Mirad, qué cosa más bonita. Con el polvo de ángel. Es que ya se queda pegado directamente. No tenéis que hacer nada más que poner el polvo de ángel aquí. O sea que para ahora estas fiestas también, que estáis haciendo cositas, podéis aprovechar para hacer muchas cosas. Mirad, vamos a hacer de color gris para que veáis la otra marca que he comprado. Esta, con que la bolsita no me era muy graciosa, lo que he hecho yo pues es ponerlo siempre, que sabéis que a mí me gusta ponerlo todo en papel de este de film para que no le entre aire. Le he puesto una gomita porque este venía con esto y en una bolsa, pero que no, el zip no era muy... Esta parece un poquito más dura, me cuesta un poquito más que las otras y es según la marca, pero da igual, no pasa nada. Vamos a hacer esta misma de aquí. Pero ya os digo, esta marca, como cuesta un poquito más trabajar, pero también va bien. Esto, si la pasta esta, la tenéis bien cerrada, os puede durar muchísimo tiempo, porque Palmira, nuestra compi, nos decía que las que ella tenía, pues como que tenían más de 2 años. Bien, que a ver, que a lo mejor habían perdido un poquito la elasticidad, pero que les estaba haciendo trabajar súper bien. Rellenamos muy bien todos los agujeritos. Ah, importante, no encoge. Porque sabéis que la pasta de la porcelana fría, la pasta que está que nosotros hacemos, cuando usamos colas para hacer las pastas, siempre tiende a encoger, creo que es un 10% más o menos de lo que es la figura original. Lista la mariposa. Perfecto. ¿Veis? Pero ya os digo, esta es... No es
Ah, mirar. Mirar la blanca y mirar la gris. No es tan flexible, pero bueno, funciona bien. Podéis trabajar con... Esta es la gris, que es la que me gusta menos. Pero tanto la negra como la de color blanco, estas dos, me han encantado. Pues bueno, familia, esto es el vídeo cortito de hoy, que os queríamos enseñar esto para que podáis pues hacer otra manera de hacer las molduras con los moldes estos de silicona. Y que nada, que ya estamos en la puerta ya de Nochebuena. Ya os felicitaremos como cada año. Que os queremos mucho, que ya lo sabéis, que cuidaros mucho. Que si es la primera vez que nos veis, daros una vuelta por nuestro canal y ayudarnos a seguir con este proyecto. No solo a mí, sino a todos los youtubers que hacemos manualidades y compartir nuestros tutoriales. Y lo de siempre, que ya lo he dicho antes, que os queremos un montón, que nos vemos unos días aquí en nuestro canal de Cupas y Más. ¡Hasta luego!